Novia y novio. Mesas. Voy a preguntarte algo. ¿Crees que deberíamos invitar a Serhan a la boda? Porque si lo hacemos, también tenemos que invitar a Oya. Si no, van a hablar mucho de nosotros. ¿Por qué lo estás pensando demasiado? Simplemente invítalos. ¿Qué lugar le vamos a asignar? Merve también irá. Así que será mejor que analicemos bien sus lugares, porque si les damos lugares cercanos, puede que empiecen algún tipo de problema. Y no quiero que pase eso en mi boda. Aunque si consideramos mejor las cosas, tal vez tengamos que decidir si apoyar a Oya o a Merve. Apoyaremos a Merve, no hay duda de eso. Está bien, pero no estoy muy segura. Tendríamos que considerar otros factores. ¿Crees que es la decisión correcta? Merve ha sido nuestra amiga. Tenemos que apoyarla. Merve no ha estado aquí por mucho tiempo. Y nosotros vamos a casarnos. Tal vez lo mejor sea estar del lado de Oya y Serhan, estratégicamente hablando. No importa si Merve estuvo presente o no. Siempre logra lo que quiere. De alguna forma ganará. ¿Estás seguro? Por supuesto, mi amor. Merve es de aquí. Y la casa siempre gana. Bien. Entonces irán aquí. Claro que no, Serhan. No me pidas esto. No puedo ser tu testigo. ¿Por qué no quieres ir, Oya? Solamente tienes que decir la verdad. Solo di cómo sucedieron las cosas. Ya te dije que no apoyo lo que has estado haciendo. Te he dicho las razones por las que no estoy de acuerdo con esta guerra. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? ¿Quieres que pierda a Mila? No digas eso, Serhan. Compromiso. No olvides que existe eso y que también podrías intentarlo. Está bien, ya entendí. No me vas a ayudar. No puedo hacerlo, Serhan. Nuestros testigos están en camino. En cuanto lleguen, podemos comenzar. Ah, llegaron. Con permiso. Siéntense. Pasa, amor. Buenas tardes. Bueno, ya podemos empezar. ¿Hace cuánto conoce a la pareja Aksak? ¿Para mí? Déjeme recordar. Creo que 18 años, más o menos. Entonces supongo que los conoce muy bien y sabrá que entre ellos ya no existe más una relación y están separados. Claro que no. De hecho, no sabía que estaban separados. A decir verdad, siempre yo los había llamado la pareja perfecta, es lo que son. Hasta que
Oyatoxos se mudó a Sarmazik. Después de que ella llegó, las cosas cambiaron por completo. Su matrimonio ya no fue el mismo. Cambió. Su relación fue... ¿Podríamos obviar esa pregunta? Puedo empezar a hablar desde donde yo quiera, solo quiero saber si es permitido. Señor Taylan, usted vino a este lugar para responder estas preguntas. Necesitamos escuchar su respuesta. Señor Taylan, estas preguntas se le realizarán en la corte, así que por favor respóndalas. Por favor, responde. Serhan siempre ha sido un poco reservado acerca de sus relaciones. No hablaba mucho. Pero por lo que yo pude ver, siempre fueron una pareja muy estable. Una pareja ejemplar. ¿Cómo es la señora Merve como madre? Merve ha sido la mejor madre que he visto en mi vida. Ella es muy cuidadosa con su hija. Por nada en el mundo dejaría que a Mila le sucediera algo malo. Ella es la mejor madre. Merve es una excelente madre, de eso no hay duda. Eso lo puedo decir con seguridad. ¿Señor Mehmet? Así es, Merve es una buena madre. No tengo nada más que decir al respecto. ¿Ustedes dirían que el señor Serhan es un buen padre? Serhan siempre ha sido un hombre de negocios. Y por lo tanto, no tiene el tiempo suficiente para poder dedicárselo a su hija porque siempre está trabajando. Además, ahora tiene otro hijo para preocuparse. Lo que dijo Pelín es verdad. A veces él no tiene tiempo para compartir con Mila, sobre todo después del nuevo bebé. Él es un hombre que viaja mucho y casi no puede ver a su hija. Casi siempre es por las noches que está con ella, pero no es suficiente. Así lo creo. Señor Taylan, ¿está seguro de lo que acaba de decir? Por favor, no trate de afectar la declaración del señor Taylan. Él fue perfectamente claro con lo que dijo. Por favor, no me malentienda. Solamente puedo hablar de las cosas que he visto a mi alrededor. Es la forma en la que pienso. Señor Mehmet. No puedo estar de acuerdo con lo que dijeron ellos dos. Al fin. Porque Serhan es un buen padre. Podría recorrer el mundo por su hija. Él solía dejar la oficina para poder ir a traer a Mila a la escuela y pasar más tiempo a su lado. Y luego regresaba a la oficina y se quedaba hasta tarde reponiendo las horas que había utilizado. También la iba a dejar por las mañanas. Por supuesto, este hombre ama profundamente a su hija. Serhan es el padre más atento y amoroso que he conocido. Gracias. Por supuesto. Entonces, ¿alguno de ustedes se enteró que la señora Merve intentó envenenar al señor Serhan deliberadamente? Yo. Puedo responder a esa pregunta. Mehmet, ¿estás seguro que quieres responder eso? ¿Merve? Señora, por favor, no interrumpa.
Por favor, continúe, señor Mehmet. Merve colocó unas drogas en la bebida de Serhan. Él estaba inconsciente cuando llegué a su casa. No sabía qué le había sucedido. Afortunadamente llegamos a tiempo, porque la consecuencia pudo haber sido peor. Serhan pudo haber muerto. Esperen un momento. Esta declaración no puede ser válida porque no está basada en un argumento sólido. No sabemos qué clase de droga causó que el señor Serhan se desmayara porque no tenemos el reporte. Estoy de acuerdo, no es una evidencia sólida. Estoy seguro que la decisión del juez le otorgará la custodia a la señora Merve. Es lo que puedo ver hasta el momento. Se llevará a Mila. Merve ganará el caso. Se la llevará y no la volveré a ver. Entra, Serhan. Todo va a estar bien, mi amor. No te preocupes, ella no lo conseguirá. Luego dijeron que soy un mal padre. ¿Trató de culparme porque soy irresponsable? Logró convencer a dos testigos falsos. Estúpidamente creí que Pelín y Tailán también eran mis amigos. Los dos dijeron que no paso suficiente tiempo con Mila y que eso le hace daño a mi hija. Que he puesto el trabajo por encima de ella. Lamento escuchar eso. Pudiste haber estado ahí, Oya. ¿Por qué no aceptaste? Pudiste haber sido clave. Pudiste haberme salvado. Ya te lo dije, no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, Serhan. Está bien, ahora veo de qué lado estás. No es lo que piensas. Solo creo que un niño debe estar con su madre porque es algo bueno para su desarrollo. Entonces yo soy el malo, ¿eh? También tengo derecho para estar cerca de mi hija, Oya. Soy el padre de Mila. ¿Lo que está haciendo te parece justo? Por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Está bien, Oya, está bien. Ya entendí que no vas a cambiar de opinión respecto a esto. Olvídalo. Serhan, por favor, escúchame. No te molestes conmigo. No, no estoy molesto. Créeme. Está bien, ya, olvídalo. Puedes pensar lo que quieras. ¿Puedo ver a Dennis? Después de eso, mire. ¿De acuerdo? ¿Serhan? Ah. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Vine a visitar a Uya. ¿Por qué no te quedas? No es buena idea. Así podrán hablar ustedes sin ninguna restricción. Nos vemos luego. Hasta luego. Por cierto, Sevnem, Oya me contó lo que sucedió. Gracias por no dejarla sola. No te preocupes, para eso somos las amigas. Además, quiero demasiado a Oya. Nunca la dejaré sola de ahora en adelante. Obviamente también te quiere.
Perdóname por haberte juzgado mal, lo lamento mucho. Pero tenías razón. Merve pidió la custodia completa de Mila. No me gustaría decirte, te lo dije, pero... me habría gustado equivocarme y ver que ustedes estuvieran bien. En fin, espero que todo se pueda solucionar de la mejor manera, Serhan. Te lo agradezco mucho, pero lamentablemente... si Ollano accede a ser mi testigo y dice la mitad de lo que sabe, las cosas podrían ser diferentes, pero... Oye, ¿qué fue lo que pasó? No logré convencerla. No está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Dice que no debo separar a una madre de su hija. Pero también tengo derecho sobre Mila. Entonces, lo que en realidad a ella le molesta es este asunto de la maternidad. Así es. Mis intenciones no son malas. Pero ya tiene convicciones muy fuertes. Y eso es algo que admiro de ella. Pero agradecería mucho si pudiera ayudarme en esto. Sería muy bueno. Estoy de acuerdo contigo, Serhan. Lo que acabas de decir es verdad. Oya es muy orgullosa y tiene buenas intenciones. Es verdad. También entiendo su punto de vista. Déjame hablar con ella. Está bien. Ve a descansar, ¿de acuerdo? Nos vemos. ¿Cómo estás, amiga? ¿Te sientes mejor después de lo que sucedió? Me molesté mucho porque nadie vino a la fiesta de Dennis. Qué bueno que él no se da cuenta. Seguro fue algo difícil. No. He pasado por cosas peores. He aprendido que todo pasa. Ya casi lo olvido. ¿Ah, en serio? Oh, me alegra mucho ver esa clase de actitud en ti. Adelante. Gracias. Está delicioso. No había probado un té así. Que lo disfrutes. Solamente es un té. No cualquiera puede preparar un té con este sabor. Déjame decirte que tienes un talento natural. Oya, tengo que decirte algo importante, pero tengo miedo de que te vayas a molestar. Pero es necesario que escuches lo que voy a decir. No te enojes. Solo dilo. Ten por seguro que no lo haré. Ay, no quería tocar el tema porque ya vi que lo superaste, así que... mejor olvídalo. Hablemos de algo más. Disculpa. Dímelo ya, Sednem. ¿Qué? Ya sé la razón por la que no vinieron a la fiesta. ¿Qué sucedió? Merve... empezó a decir toda clase de mentiras en contra tuya con las demás. Le dijo a las demás vecinas que le habías hecho cosas horribles, cosas que fueron muy graves. Por supuesto que yo nunca le creí. Merve, debí imaginarlo. ¿Y qué clase de cosas hice? ¿Qué inventó? En realidad fueron solo tonterías. Supuestamente le has prohibido a Serhan que pueda acercarse a Dennis. Y que esa había sido la razón por la que abandonó a Merve y tú trataste de envenenarlo a él, dijo esa clase de mentiras. ¿Qué? ¿Ella dijo eso? Pero... desgraciada. No puede ser. ¿En serio dijo eso? ¿Yo fui quien intentó envenenar a Serhan? Es demasiado, me está culpando por lo que ella hizo. Yo no podía creerlo. Es cruel que alguien intente lastimar el papel de una madre. Pero Merve es muy diferente. Es sorprendente hasta dónde es capaz de llegar. No puedo creerlo. Esta vez sobrepasó mis límites. Escúchame bien, Sebnem. Le demostraré que conmigo no se vuelve a meter. Bien dicho. Ya verá.
me las va a pagar. Así es. Todo eso es verdad. Merve traumó mi vida hace muchos años. Y por esa razón intenté suicidarme. No morí, pero entré en una depresión durante muchos años. Lo que pasó con el envenenamiento es verdad. Como doctora, puedo asegurarle que Merve intentó matar a Serhan. Yo fui testigo de eso. Pero la peor parte es que también trató de asesinarme. Tenía una vida perfecta antes de que vinieras. Ahora nada tiene sentido desde que llegaste. Maldita. Debí matarte cuando tuve la oportunidad. Tenemos que salir de aquí inmediatamente, Merve. El auto está en llamas. Puede explotar en cualquier momento. Ayúdame. Merve, el cinturón de seguridad se atoró. No puedo. ¿Qué quieres decir? Que no puedo ayudarte. Por favor, Merve. Lo lamento, ya. Sabes demasiado y se lo puedes decir a alguien. ¡Merve, no seas ridícula! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, regresa, Merve! ¡Merve, esto no es una broma! ¡Por favor, ayúdame! ¡Merve! Son acusaciones muy graves. Estoy segura que la corte se sorprenderá al igual que nosotros. Escuchar estas acusaciones no es agradable. Podrían juzgar su salud mental. Y la corte podría dudar que la niña estaría bien a su lado. El juez no le dará la custodia, señora Merve. ¡El único e inigualable Volt Pilot está aquí! ¿Vamos a ir al cine, papá? Por supuesto que no vamos a perdernos esta película, Cabalgarberg. Oh, alto ahí, campeón. Espera un momento, ponte esto. Ahora sí podemos irnos. Muy bien. Hay que ser muy rápidos para llegar primero. Eres el mejor. Hola, Tailán. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Kutai. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? ¿Es bueno verte? Tiempo sin verte. Es cierto. ¿Qué le sucedió a tu cabeza? Ni me digas. Un amigo intentó golpear la pelota y me pegó con el palo de golf en la cabeza. Iba a llamarte para jugar, pero recordé que te quedas tirado en el pasto descansando. Descansar es lo que mejor hago. He escuchado de tu fiesta de cumpleaños. Llevas festejándolo un mes completo. Una gran celebridad como yo no puede hacerlo en un solo día. Es cierto. Nos divertimos mucho. Realmente fue una fiesta única. ¿Por qué no llegaste? Ya te lo dije, ese día era mi aniversario con Pelín. No había manera de que fuera. ¿No pudiste nacer otro día? Ya la conoces, tenía que sorprenderla con algo especial. No podía ser lo mismo de siempre. ¿No fueron a ese restaurante que les gusta, cerca de la Marina? ¿A la Marina? Claro que no, tenía que ser algo especial. Qué raro, porque yo vi que estaba caminando ese día cerca de la Marina. Intenté hablarle, pero llevaba demasiada prisa. Y no me respondió. ¿Viste a mi esposa cerca de la Marina el día de tu cumpleaños? Así es. ¿Por qué, amigo? No es nada. Bueno, hablaremos después. Qué gusto verte. Igualmente, amigo. Cuídate mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos luego. Adiós. Por favor, papá, vámonos ya. El campeón espera por nosotros.
Espera, a ver, necesito pensar bien. Dijo que vería a Oya. No lo hizo. Tendrás que esperarme. Iremos a la próxima función, te lo prometo. Regresa a tu habitación y juega un poco. Yo volveré en un momento. Pórtate bien, ¿de acuerdo, Berk? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, señor Tailán. ¿Usted qué tal? Bien. ¿Oya está en casa? La señora Oya no está. No puede ser. Perdone, señor, pero Denny se acaba de despertar. Si quiere, puede pasar. Sí, está bien, gracias. No llores. Está bien, cálmate. Ya no llores, Denis. Ya llegué, mira. Tranquilo, calma. No llores, estoy aquí contigo. Toma. Este bebé está hermoso. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿De qué está hablando? El otro día que descansó y por eso vino Pelín a cuidar al pequeño. O ya le pidió que lo hiciera. No, tiene que haber un error, señor Tailán. Desde que la señora Oya ha estado ocupada, no he tenido días libres de trabajo. Tal vez se equivocó. No, de seguro no lo recuerda, pero el mes pasado, el 6 de noviembre, tuvo que haber salido a algún lugar, aunque sea por unas horas en la tarde o por la mañana. ¿Lo recuerda? Estoy muy segura, señor Tailán. Ese día estuve aquí. No he descansado desde hace 2 meses. Pelín está ocultándome algo entonces. ¿Disculpe? Nada, no se preocupe. De acuerdo, ya tengo que irme. Que le vaya bien, señor Tailán. Oye, Sisi. ¡Sisi! Dígame, señor Tailán. Necesito preguntarte algo importante. ¿De acuerdo? Lo escucho, señor Tailán. Últimamente, ¿has notado algo extraño que esté pasando en la casa? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, a Pelín actuando extraño, como distraída. ¿Has notado algo diferente en ella? No entiendo exactamente qué es lo que me está preguntando. Tal vez ha hecho algunas cosas en secreto o a escondidas. Piénsalo. Disculpe, pero no he visto nada parecido. ¿Qué quieres saber exactamente? Ay, no puedo creerlo. Si tú estás todo el día aquí y no te has dado cuenta de algo extraño, esto no está funcionando. ¿Qué haré ahora? Oye, papá, ¿ya podemos ir a ver la película? Está bien. No puedo seguir pensando en esto, me volveré loco. Ya casi es hora de la segunda función. Nos vemos después, sí. ¿Y después se fue? ¿En serio? No puedo creerlo. Increíble. Ha pasado mucho tiempo. Se siente como si fuera una vida diferente. Ay, Kerim, podría comer esto todo el día sin parar. Prueba esto. Voy a ordenar otro para ti. Ya no puedo comer más. Pero dijiste que tenías hambre. Es verdad, pero tengo que aprender a controlarme. Es por mi propio bien. Podría subir de peso. Entonces te llenaré de besos. Ven aquí, mi amor. Nos están viendo, Kerim. Sabes que no me importa.
Ya basta, terminemos de comer, por favor. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Se lo agradezco mucho. Qué bueno que regresó. Tenía un poco de hambre. ¿Qué desea ordenar, señor? Un café helado para llevar, por favor, señor. Enseguida se lo traigo, señor. Se lo agradezco mucho. Con la señora Merve. ¿Kerim? ¿Akbas te llevó el postre? Muchas gracias. Estoy en nuestro lugar. También estoy comiendo uno. ¿Quieres que comamos uno juntos? Claro. Los extrañaba mucho. ¿A mí? Solamente el postre. De acuerdo. No ha cambiado nada. Sabe igual que antes. Hay cosas que nunca cambian. La esencia se mantiene a pesar de los años. Es cierto. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar de todo lo que ha pasado. ¿Te escuchas molesta? Empieza por el principio. Deshazte de la tristeza. La verdad que es algo demasiado difícil. Se llevarán a Mila de mi lado. Todo está congelado en mi mente. Hice todo lo posible para salvar mi matrimonio, pero nada funcionó. Dicen que estoy demente. ¿Por qué lo harían? Porque se enteraron de algunos errores que cometí en el pasado, Kerry. Creen que mi mente está desbalanceada. Que no podré hacerme cargo de Mila. Que soy peligrosa para ella. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ni yo misma sé qué hacer. No puedo pensar en nada. Lo único que da vueltas en mi cabeza es que me van a quitar a mi hija. Es algo difícil. Bien, trata de calmarte, Merve. Veré qué puedo hacer, pero por favor, cálmate. Puedes confiar en mí. Está bien. Hasta luego. ¿Cómo estás, Kerim? ¿Te gustó la bebida que te ofrecí el otro día y por eso volviste por más? Tal vez solo vine para conversar un poco. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Otra vez de tus autos? No, quedó en el pasado. Hablaremos sobre el futuro. ¿Quieres jugar? ¿No te has cansado de que siempre gane? Eso ya lo veremos. ¿Quieres que sea ahora? Por eso estoy aquí. Thank you.
Bien. Fue un buen tiro. Al parecer, tu brazo no te afecta para jugar. Tal vez mi debilidad se ha convertido en mi fuerza. Eres todo un ejemplo. ¿Qué hay de ti? ¿En cuanto a qué? No soportas perder, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahora? Te daré un buen consejo. Mejor concéntrate en el juego porque acabas de fallar. Sabes que no podrás intimidarme. Ni siquiera lo intentes. No estés tan seguro. ¿En realidad estás enamorado de Oya? Así es. Pero eso es algo que a ti no te importa. Es interesante que creas que un capricho temporal se haya convertido en amor real. ¿De qué estás hablando, Kerim? ¿Cuál es tu maldito problema? La verdad es que eres un niño al que le gusta tener relaciones cortas y efímeras. Te convendría otro tipo de mujer, Serhan. O ya, ¿cómo puedo decirlo? Ya basta. Te lo advierto, Kerim. No vuelvas a decir su nombre. O haré que te arrepientas. Está bien, admito que ella es una mujer hermosa, pero no tiene alma. Es aburrida. No imagino una vida a su lado. Kerim, ya cállate. No tienes que preocuparte. Yo me voy a encargar de Oya. Voy a destrozar a tu mujer y haré que te llegue por correo. ¡Te dije que no mencionara su nombre! Por favor, señor, cálmese. ¡Cálmese! ¡Ya fue suficiente! ¡Suélteme, maldita sea! ¡Tranquilícese! ¡Voy a matar a ese desgraciado! ¡Por favor, señor! ¡Esto no se ha terminado, Kerim! ¡Voy a matar a ese hombre, señor! ¡Te voy a matar! ¡Tranquilícese! ¡Suélteme! ¡Ya basta! Tranquilícese. Creo que esta evidencia es suficiente para emitir una opinión, ¿no creen? Como yo lo veo, el señor Serhan tiene un problema grave con la ira, eso es seguro. Señor Serhan, ¿cómo y cuándo sucedió esto? Acaba de suceder. Esta evidencia es inválida porque la acaban de presentar, señor. Creo que no conocía lo suficientemente bien a su cliente, porque veo que está sorprendida por la forma en la que acaba de actuar. Está emitiendo un juicio sin tener un fundamento. No se puede decir que el señor Serhan tiene un problema con la ira solo por presentar el video de este evento aislado, ¿verdad? Perdón, pero no estoy de acuerdo con usted. Mi cliente tendrá la custodia de la niña una vez que presentemos la evidencia frente al jurado. Bueno, ¿qué tiene que decir respecto a esto, señor Serhan? ¿Tiene una explicación sobre cómo se comportó en este video? No tengo nada que decir, señor. Debí ser capaz de controlarme sin importar la situación. No debí hacerlo. Sin duda, el juez pensará de la misma forma que yo. Con esta evidencia las cosas han cambiado. Será difícil que le otorguen la custodia con esto. Yo abro, Rachel, no te preocupes. Dímelo ya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué querías que viniera? No pasa nada. Solamente estoy de buen humor. El viento sopla a mi favor. Todo será más fácil para mí. Mila se quedará conmigo. Felicidades, me alegra escuchar eso. Gracias por apoyarme el otro día con los abogados. No fue nada. Tú me ayudaste a que no siguiera la investigación de la policía. Para eso somos las amigas, ¿verdad? Es verdad, por nuestra gran amistad. ¿Helado? Claro, gracias.
¿Serhan vino a visitarte? ¿De dónde sacas esa idea, Pelín? ¿Por qué vendría a verme en medio de una situación como esta? ¿De quién es este lugar? Dijiste que era de tu primo. Pelín, creo que deberías tomar vitaminas desde la B3 hasta la B121. La memoria te está fallando. Entonces, ¿sí es de tu primo? No puedo creerlo. Estás obsesionada con esta casa. Deja de pensar en eso, ¿de acuerdo? Thank you.